Bueno, llegamos al último ejercicio de estas prácticas. En este ejercicio, que es el más completo, pues tenemos una serie de opciones y nosotros nos aparecerá un menú con una serie de opciones y tendremos que coger una de ellas. Y dependiendo de lo que escojamos, el programa hará una cosa o calculará una cosa u otra. Esto lo vamos a empezar igual que lo empezamos el primer vídeo de esta serie de vídeos de algoritmos, y es con un menú. Así que voy a empezar, voy a crear un nuevo ejercicio, un nuevo fichero, práctica 2, ejercicio 07, math útiles, lo voy a llamar, actividades de matemáticas. Como siempre, voy a importar fromSys import str. Ahora imprimiré el menú y le pediré que me dé la opción. Una vez hecho realizado esto, dependiendo de qué opciones, vamos a hacer una cosa u otra. Entonces, si opción es igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Calcular el área de una circunferencia. Pues eso que vamos a hacer. Calcular área circunferencia. Si la opción es igual a 2, ¿qué vamos a hacer? Una ecuación de segundo grado. Pues calcular ecuación segundo grado. Si la opción es igual a 3, los divisores de un número. Calcular los divisores de un número. Si la opción es 4, calcular pi. No solo va a calcular, sino que va a hacer todo el proceso. Así que voy a cambiar el nombre y voy a pide imprime área de circunferencia, porque así podremos utilizar el nombre de la palabra calcular para otras cosas. Muy bien, y ya tendríamos la estructura general. Ahora lo único que hay que hacer es hacer cada una de estas funciones que necesitamos para hacer el algoritmo. Podríamos poner otra opción, que sería si no escogemos nada, pues entonces que nos imprima un mensaje diciendo que esa no es una opción correcta. Esa opción no es correcta. Y como es un error, pues lo mostramos en la salida de error. Hasta aquí todo bien. Vale, pues voy a empezar a hacer las funciones. Def pide imprime área circunferencia. Aquí puedo utilizar el área del círculo que ya había calculado. Si tengo esta la función, pues la copio y la pego aquí. Una vez hecho esto, ya puedo utilizarla. Primero voy a pedir que me dé el radio. Eso también lo había hecho, así que voy a aprovechar y voy a copiarlo todo. Voy a copiar solo esto, que es importante. Solo esto. Ahí. Y ya tengo hecho el área de la circunferencia. El primer ejercicio. Voy a por el segundo. Imprime una ecuación de segundo grado. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos la función de segundo grado, la tenemos aquí. Y la voy a incluir pues, en cualquier parte. Aquí mismo. Y lo que voy a hacer, pues, es pedir. Bueno, crear la función
que he hecho, y de imprime ecuación de segundo grado. Voy a copiar esto. Hasta aquí. Y voy a quitar el try. Ahora veremos por qué. Y con esto ya tenemos el segundo paso hecho. Fácil, ¿verdad? Esta función no la hemos hecho anteriormente, pero la vamos a hacer hoy. Sería imprime los divisores de un número. Pide imprime, perdón. Dos puntos. Voy a cerrar esto para que haya más espacio. Y voy a pedir un número entero. Y ahora voy a buscar todos los números enteros que puedan ser, que puedan dividir a ese número. Lo meto en una lista. Divisores número num. E imprimo la lista. Los divisores de son. Y le pongo el num y la l. Y con esto ya estaría. Pero faltaría definir la función divisores número. Que eso lo hago pues de la siguiente forma. Tengo que recorrer todos los números del 1 hasta ese número. Y si el resultado del resto es igual a 0, es un divisor. Fácil, ¿no? For i in desde 1 hasta num. Creo la lista vacía, eso lo habíamos visto antes. Y le voy añadiendo solamente si num módulo i es igual a 0, entonces lo añado a la lista. Ese número. Y finalmente devuelvo la lista. ¿Correcto? Y ahora el más difícil de todo, el de imprime pi. Aquí no hace falta pedir, sino que aquí vamos a imprimir pi calculando, no utilizando el objeto pi que ya viene en la librería de módulo math de Python. Para calcular el pi por el método que decíamos, que era el Gregory-Leibniz, pues lo que tenemos que hacer es resolver, hacer esta serie hasta cierta precisión. Entonces, precisión es igual int, o precisión o iteraciones mejor, dame el número de iteraciones para calcular pi. En cada iteración pues tenemos que ir aumentando un valor a un número o restando o reduciendo. Entonces la función es así: 4 dividido por 1 menos 4 dividido por 3 más 4 dividido por 5 menos 4 dividido por 7. Es decir, la primera suma, las iteraciones impares suman, las iteraciones impares restan, y aparte el denominador se va reduciendo, va aumentando de 2 en 2. Pues vamos a ver cómo lo hacemos con el número de iteraciones. Entonces, yo lo que tengo que hacer es
Una vez hecho esto, vamos a crear una variable llamada num, que la vamos a inicializar a 0, y en cada iteración vamos a incrementar o reducir según el momento del cálculo de pi, según esta secuencia. Así que voy a recorrer desde 0 hasta iteraciones. Como empieza por 0, el range nos permite obviarlo, y esto siempre va a ir desde 0 hasta iteraciones, y lo hacemos más sencillo. Ahora tenemos que saber si i es impar o par. Para saberlo, simplemente dividimos i por 2. Si es par, como empezamos desde 0 y no desde 1, pues sumaremos a num. Más es igual a num más el nuevo término. ¿Y cuál es el término? Pues 4. 4 dividido por i por 2 más 1. ¿Por qué por 2? Porque va aumentando de 2 en 2. Y más 1 porque siempre hay que sumar, hay que dividirlo por números impares. Aquí me he dejado un 2. Y por eso me marcaba como error. En caso contrario, solo puede ser una opción que sea un número, que sea una iteración impar. Por tanto, vamos a restar. Num es igual a num menos el 4 dividido por i por 2 más 1. Y una vez hecho esto, devolvemos num. En teoría, y si no me he equivocado, pues todo debería funcionar correctamente. No, perdón, me falta hacer el menú, por supuesto, que es la primera función que no he definido. Entonces, pues antes de hacer esto, lo que voy a hacer es definir una función menú con las 4 opciones. Voy a copiarlas. Así iré un poquito más rápido. Tengo la opción y devuelvo la opción. Y si no me equivoco, debería funcionar el programa. He ejecutado el que no tocaba. Tengo que ejecutar este. Voy a ejecutar. Clico ejecutar y ejecuto este. Vamos a ver si funciona los dos más difíciles, que es el 3 y el 4. Cojo el 4. Dame el número de iteraciones a calcular pi. Le voy a decir 10. Y no me ha impreso nada. Algo he hecho mal. Vamos a ver qué es lo que he hecho mal. Imprime pi. Aquí debería haber hecho print no. Esto aquí me he equivocado porque tenía en mente esto. Hacer pi es igual a calcula. Pi, calcula pi, calcula pi, iteraciones. Y ahora le digo y después lo imprimo. Ahora calcula pi, iteraciones. Ahora sí que está correcto, ¿vale? Yo he creado una función que siempre que la llame con un número de iteración me calculará pi con esa precisión. Pero antes de eso, pues yo le pido el pi, hago el cálculo y después lo imprimo. Voy a probar otra vez, que sería 4. Voy a poner 10 iteraciones otra vez y me da 3,0418. Es eso.
si ejecuto otra opción, por ejemplo el 3, por ejemplo el 10, me dice que los divisores es el 1, el 2 y el 5. Si le pongo el 12, los divisores son 1, 2, 3, 4 y 6. ¿Qué pasa si le meto algo que no toca? Porque me va a dar un error y va a ser feo. Pero lo que tenemos que hacer no es capturar los errores antes, sino en el nivel más alto posible, que nos permita pues hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué queremos que haga cuando el usuario se equivoca? Pues simplemente que mande un mensaje de error y diga que se ha equivocado. Entonces lo que voy a hacer es meter todo esto en un try catch, voy a meter el stack, el value error, as e, y después voy a indicar que el valor introducido no es un número. Y le voy a decir que lo imprima por las salidas de error. Si yo ejecuto y vuelvo a hacer la misma operación, por ejemplo, hago aquí y aquí escribo esto, pues el valor introducido no es un número, o no es el número, no es un número esperado. Esto, este error va a fallar si, por ejemplo, aquí también va a salir, este error va a salir si, por ejemplo, aquí también yo pongo pues una, o si me voy a cualquier otro sitio y le digo radio de circunferencia, pues le pongo una R y me dirá lo mismo. En cualquier parte que pueda haber un error, el programa se detendrá, saldrá a la aplicación principal, al except, y si ese error coincide con el que tenemos aquí, pues nos imprimirá este mensaje y acabará el programa porque ya no hay más líneas. Voy a comprobar una cosa porque creo que el cálculo de pi no está bien. Voy a poner 100 iteraciones. Ah, pues sí, sí que está bien. De que se aproxima, voy a poner 10.000 iteraciones. Ay, me he equivocado. Voy a poner el 4, voy a calcular 10.000 iteraciones. Y vemos que se va aproximando al número pi. Si queréis podemos poner algo, por ejemplo, 1.000.000 de iteraciones. A ver cuánto tarda. Y vemos que cada vez el número se parece más a pi. Muchas gracias. Estos han sido todos los ejercicios de la práctica 2 y espero que os resulte de utilidad pues estos comentarios y la forma en que yo desarrollo una aplicación para que os hagáis una idea de cómo se debe intentar desarrollar una aplicación compleja dividiéndola en pequeñas subtareas. Fijaros cómo yo he empezado haciendo el main, en donde he escogido la opción y para cada una de las opciones he ido abstrayendo la dificultad creando una nueva función. Esta nueva función pues lo que me hace una serie de otras cosas y cada una de ellas es un problema gordo que yo he dividido, bueno, que yo he intentado dividir en sus partes más básicas.